Lunes 5 de mayo de 2014, un placer inmenso estar con ustedes en esta nueva jornada con el semanario Noti Girón, el enfoque semanal del cantón, que en vivo y directo se transmite todos los días lunes desde las 19 horas, 7 de la noche de Ecuador, por el canal 6 de Girón TV. El saludo y la cordial bienvenida a nuestra compañera Tatiana. ¿Qué tal, Eloy? Amigos televidentes, muy buenas noches. El saludo a todas las personas que nos sintonizan en el centro cantonal, también en Santa Isabel, Valle de Yunguilla, y la parroquia La Asunción por la señal de Chabelo TV. Y también desde luego la bienvenida a quienes nos siguen a través del portal web www.achiras.net. Bienvenidos a Informarnos Juntos. Este espacio informativo es clasificación B, apto para todo público con supervisión de una persona adulta. A todo el mundo llegamos por el gentil auspicio de Cesacel, tecnología, redes y comunicación, al servicio de las provincias de La Suárez y Cañar. Solicite mayor información sobre planes y servicios de internet banda ancha en las oficinas de Chabelo TV y Girón TV. Y hoy en vivo contaremos con la presencia del concejal doctor Leonardo Delgado, con quien vamos a dialogar sobre la ordenanza para el cobro de la tasa por recolección de desechos sólidos. Invitamos a la teleaudiencia a participar del conversatorio llamando al 2275-573 o enviando mensajes del texto al 0984-88-6690 o mediante redes sociales en Facebook en AchirasNet y en Twitter el hoy-achira. Hoy vamos a festejar a las mamacitas que siguen el semanario de Noti Girón. Entregaremos una fotografía de Girón ampliada en lienzo sintético, cortesía de achiras.net. Desde este momento rogamos llamar a los teléfonos 2275-573. E inscribirse a la mamacita que quiera participar en este sorteo que vamos a realizar al final del programa entre todas las personas inscritas. El único requisito que tiene que tener esta persona es que sea mamá. Además, esta noche contaremos con una serenata en vivo. Continuamos. Y el día viernes 2 de mayo se cumplió la clausura de las 13 Jornadas Deportivas Provinciales Cireris 2014 en el Coliseo Jefferson Pérez de la ciudad de Cuenca, donde participaron los asistentes al Instituto Especial de Educación de Girón. Los niños gironenses que subieron al podio en las diferentes disciplinas fueron en medallas de oro, Julio Cochancela, natación en 25 metros, Luis Dután, 100 metros, Evelyn Méndez, lanzamiento de pelota de tenis, Andrés Quispi, en gateo 25 metros y Juan David Pinzón, lanzamiento de la pelota de tenis, Manuel Pañi, gateo 25 metros. Medallas de plata obtuvieron los siguientes deportistas: Wilfrido Cochancela, natación 25 metros, Jaime Pañi, gateo 25 metros, Andrés Quispi, caminata andador 25 metros, Lauro Morocho, carrera de silla de ruedas 25 metros, Saúl Duchitanga, lanzamiento de pelota de tenis, Julio Cochancela, lanzamiento de pelotas de béisbol. Medallas de bronce obtuvieron Santiago Matailo en carrera 100 metros, Luis Patiño también obtuvo medalla de bronce en carrera de 100 metros, Edison Maldonado en 100 metros, Manuel Quispi 100 metros, María Augusta Ojeda, rodaje 25 metros y Juan David Pinzón, carrera 50 metros. Felicitaciones a los integrantes del equipo deportivo del Instituto Municipal de Educación Especial Girón y al personal docente por esta brillante participación al dejar en alto el nombre de nuestro cantón en las 13 Jornadas Deportivas Provinciales Cireris 2014. Desde finales de la década de los años de 1970 empezó la tradición en la parroquia La Asunción de festejar el día de trabajo con fiesta, a la cual asistieron hombres y mujeres que trabajan en el campo a exponer productos. Aprovechan la ocasión para identificar a la Achuca Bonita. En el equipo de Girón TV estuvo en esta celebración y les tenemos un reportaje. Bueno, y hoy es un día de fiesta, es un día de alegría, para que lo pasemos bien y lo disfrutemos. El primero de mayo. El primero de mayo se celebra cada año. ¿Desde cuándo? Desde hace, cuando vino el padre Enrique Rosner, ya desde ese entonces. Nosotros conmemoramos desde lo que trabajamos, de lo que somos agricultores, y si no trabajamos, para nosotros no es alegría. Tenemos que trabajar para tener cositas para
comer, para vender, entonces eso es nuestro deber, eso es nuestra alegría. Nos conmueve esto de sacar los productos de cada zona, de cada comunidad, para que aquí, para el pueblo, porque esa ha venido una tradición desde cuando vino el primer año el padre Enrique Rosas, que no me acuerdo cuántos años es. ¿Qué productos se dan en esta zona de la Asunción? En la Asunción se da de todo, maíz, frijol, todo, guineo, yuca, camote, zanahoria, y hay naranjas, limones, café, todo, ganado también. Los productos que se sacan del que ustedes cosechan, todo eso, ¿cree que sí están bien pagados cuando sacan al mercado? Bueno, no, aquí casi lo más es el uso de la casa, muy poco que se vende. No, hay veces casi que ni resulta, porque en vez no vendo también, a mí me gusta hacia los vecinos, les convido, cuando llegan a comprar mejor, yo les regalo. Después, con todos esos productos, ¿qué hacen? Que se remata aquí, parte para la iglesia y parte como yermos y primicias que queda aquí, lo que maduran para la iglesia. A todos los catequistas, a todos los equipos pastorales que en este día se han organizado, ¿sí?, para que esta fiesta ya tradicional, muy antigua aquí en la Asunción, desde el padre Enrique, ¿no?, ¿sí?, desde ahí comenzó, dando importancia a la gente, mucho más importante la gente, más que las cosas, dando importancia a los procesos, ¿sí?, que es importante los procesos de ser cada día mejores, ser cada día más personas, de participar todos en la comunidad, ¿sí? Todavía hay mucha gente que como que no sienten ellos, no se sienten parte de comunidades, de grupos, algunas veces como que quieren quedarse a un lado. Este día es un día para sentirnos todos y que todos son parte importante en este proceso humano de hacer historia, de hacer comunidad, de hacer parroquia, de hacer gente. ¿Esa festividad ha decaído o se mantiene? Le veo más bien, le veo más adelante más bien, ¿sí? Más concurrencia, más carros alegóricos, cuánta cosa. Felicitar ante todo a todos los carros alegóricos de las comunidades que han participado. En tercer lugar, se ha tomado la decisión de que es el carro de la comunidad de Rumiloma. También lo que es el segundo lugar es para la comunidad de Aroyuma. Y el primer lugar para Corazón de Lenta. Bellísimas candidatas, y les aseguro que sí, vamos a saber cuáles son las tres dignidades. Vamos a comenzar. Muchísima atención, el veredicto del jurado calificador. Señorita Simpatía, pertenece a la comunidad de la cooperativa Lenta, la señorita Carla Gómez. Señorita Simpatía, vamos a traer la banda para la señorita Confraternidad. Ella pertenece a la comunidad de Aroyuma. Señorita Confraternidad, adelante un paso al frente. Es la señorita Alexandra Dishnay. Pues mucha atención, señorita, público en general, la nueva Ayuca Bonita 2014-2015 ha recaído sobre la representante de una linda comunidad, ¿eh? Muy bonita la comunidad, por cierto, ¡de Cochabamba! ¡Bien, señores! La señorita Jessica Pesante. Jessica. Para mí ha sido una experiencia muy bonita porque conocí nuevas personas y formé bonitas amistades. ¿Se esperaba usted ser electa como la Ayuca Bonita? No, la verdad no me esperaba. Bueno, un saludo muy especial a todos los trabajadores que siguen adelante porque ese es el pan de nuestros días. Y mejor yo, felicitación a todos los trabajadores y tenemos que felicitar a nosotros mismos porque nosotros también trabajamos y los demás también trabajan. Les felicito a todos los agricultores que producimos, hacer producir la tierra que Dios nos ha dado. Les recordamos que el día de hoy en Noti Girón vamos a estar regalando un lienzo cortesía de achiras.net. Es una fotografía de Girón ampliada.
tienen que comunicarse al número 2275573 e inscribirse. Al final de la programación y del Notigirón estaremos sorteando. Lo único que tienen que hacer ustedes es ser mamacitas. Nos dan su nombre, su apellido y estamos enseguida sorteando al final de este noticiero. Vamos a una pausa comercial y estamos de regreso. Ahorros. Como socio y propietario de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, su dinero siempre está seguro en su cuenta de ahorros, sin costo de mantenimiento, con las mejores tasas de interés, ganando mayor rentabilidad a plazo fijo y permitiendo depósitos y retiros en cualquier ventanilla de nuestras agencias. Créditos. Obtenga créditos de consumo para cubrir sus necesidades a las tasas y plazos más convenientes. Microcréditos para mejorar su negocio. Créditos del migrante que permitirán cristalizar todos sus proyectos. Construya, repare o remodele su casa con nuestros créditos de vivienda. Crédito emergente, el cual le ayuda a solventar sus necesidades menores de forma inmediata. Servicios adicionales. Realizar transferencias internacionales de dinero mediante RIA, un servicio seguro, confiable y eficiente. Transferir dinero a otra persona del Sistema Financiero Nacional, acreditación de sueldos directamente en su cuenta de ahorros y realizar pagos de tarjetas de crédito. Pagos al personal de su empresa a través del servicio Pago de Nómina. Acceder a nuestra ventanilla compartida en la ciudad de Cuenca, donde puede realizar sus depósitos, retiros o pagos de créditos. Realizar depósitos en nuestras cuentas de bancos locales para que transfieran a su cuenta en la Cooperativa Señor de Girón. Pago del bono de desarrollo humano a nuestros socios y clientes. Pago de giros a nuestros socios y clientes a través de Delgado Travel. Seguro de desgravamen, con seguros del Pichincha y tramitado por Mosmaco Compañía Limitada. Beneficio que cubre la deuda pendiente que el titular de la cuenta mantenga con la cooperativa, al igual que gastos de sepelio, liberando de responsabilidad a sus familiares y garantes. Acceder a las instalaciones del salón de eventos a un precio económico en el Cantón Girón. Canastilla y regalos para las socias y sus bebés recién nacidos y mucho más. Somos una cooperativa de ahorro y crédito comprometida con el desarrollo de sus socios mediante la prestación de servicios financieros oportunos y de calidad. Nuestras agencias en Girón, Cuenca, San Fernando, Paute, La Asunción y San Gerardo cuentan con personal y directivos comprometidos, amables y capaces de enfrentar con honestidad los retos actuales, incidiendo con responsabilidad en la construcción de un mejor futuro. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. Nuestro mayor compromiso, el desarrollo de nuestros socios. En Publicidad y Medios tenemos la solución a sus necesidades para promocionar su negocio y servicios. Trabajamos en diseño gráfico, creación de imagen corporativa. Elaboramos afiches, revistas, tarjetas de presentación, hojas volantes con insuperable impresión láser, full color, al instante. Construimos letreros luminosos, gigantografías, excelente calidad y variedad de materiales. Todo lo que usted imagine. En Publicidad y Medios lo convertimos en realidad. Estamos ubicados en Girón, en la calle García Moreno y Arturo Sández. Teléfono 2275-464. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. Estamos de retorno este martes 6 de mayo a las 18 horas, 6 de la tarde. La Junta Provincial Electoral de la SUAY entregará las credenciales a las autoridades electas en la provincia en los comicios del 23 de febrero. El acto de entrega se realizará en el Coliseo de la Unidad Educativa Borja, a donde deberán acudir las autoridades. El prefecto Paul Carrasco, viceprefecta María Cecilia Alvarado, el alcalde de Girón, José Miguel Ushka, concejales urbanos, Rodrigo Coronel, Javier Panamá y Fausto Ávila, y concejales rurales, Fausto Benalcázar y María Judith Reiván.
miembros de la Junta Parroquial de la Asunción, Mauricio Cajamarca, Orlando Calle, Jairo Naranjo, Juana Rodas y Milton Cajamarca. Por la Junta Parroquial de San Gerardo, Víctor Barreto, Carla Ordóñez, Salvador Arévalo, Manuel Panjón y Lucila Naulaguari. La Contraloría General del Estado, incrustar al costado. Las autoridades preventivas por la Contraloría en el taller se controlan dos aspectos, el uso de los recursos y el logro de los objetivos del plan operativo del GAD. Cambiar la realidad nacional partiendo del dato de que el 80% de los municipios tienen problemas para fallar en el manejo de los recursos públicos. Es la meta que se ha trazado la Contraloría General del Estado al proponerse un plan de capacitación dirigido a autoridades, funcionarios, obreros y trabajadores que tienen responsabilidad directa en el manejo y gestión de los recursos públicos. Pero dentro de este plan está incluida también la comunidad en general, en la contribución para la construcción de conciencia pública sobre el ejercicio del derecho ciudadano a la fiscalización, mediante iniciativas de vigilancia y veedurías. Ya es tiempo de que nos miren diferente. Vamos a llegar a las autoridades como amigos y si las cosas están bien hechas, no habrá observaciones. Queremos que los municipios que hoy están con muchas debilidades a nivel nacional, porque cerca del 80% tienen problemas, pese a ser instituciones eficientes como resultado de esta capacitación en la que ofrecemos información preventiva, expresó el Contralor General de la Nación, Carlos Polit. El control en la gestión pública fue la temática en torno a la cual se cumplió el taller Gestión Pública para los GAD, desarrollado el martes 29 de abril en el Salón de la Ciudad con una concurrencia de autoridades recientemente electas que integran los GAD parroquiales, cantonales y provinciales de las provincias de Azuay y Cañar. El funcionario dio en su discurso de apertura el taller, también él mencionó como ejemplo que el prefecto de Azuay, Paul Carrasco, quien no estuvo presente en el evento, y el alcalde electo de Cuenca, Marcelo Cabrera, obtuvieron resultados positivos en las auditorías que se realizó a sus administraciones anteriores, lo cual dijo que solo se logra con un buen manejo de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros. En otro ámbito de informaciones, una persona de sexo femenino de 84 años de edad fue encontrada muerta en la comunidad de Manzano Grande, localizada en la parte sureste del cantón Girón. Según familiares que visitaron este medio de comunicación, la adulta mayor fue asaltada, golpeada y degollada en su vivienda. El hallazgo se produjo en las primeras horas de la noche del domingo 4 de mayo. El cuerpo fue trasladado hacia el Hospital Vicente Corral Moscoso de la ciudad de Cuenca para practicarle la autopsia de ley. De fuentes fidedignas se pudo conocer que hasta esta tarde aún no se daba procedimiento. La policía de Girón, según se pudo conocer, montó un rápido y efectivo operativo en el sector y en coordinación con agentes de la DINASED lograron capturar al presunto responsable de este crimen a las 3 de la madrugada de este día lunes, que se trataría de un menor de edad de 17 años. Como evidencias, según la fuente y la publicación en la cuenta de Twitter del periodista Iván Belezaca, se encontraron en domicilio del menor un objeto metálico y un cuchillo, además manchas de sangre en su ropa. A partir de hoy se cumple la instrucción fiscal de 30 días para investigaciones. Ayer al mediodía se cumplió el acto de inauguración de la estación número 3 de Bomberos Girón, con sede en la parroquia La Asunción. La estación se abrió por gestión del presidente de la Junta Parroquial, Mauricio Cajamarca, quien ha brindado el apoyo necesario para proveer de un local que está situado en el edificio de la Junta Parroquial, informó el coronel Rubén Pintado. La estación inicia con 4 bomberos que cumplieron el curso en Girón. Al mando estará el bombero ingeniero Fabricio Ventimilla y se espera que con recursos de la institución y el apoyo de autoridades y ciudadanos se vaya equipando esta naciente estación que servirá de apoyo a la misión que cumplen los bomberos. Y la música folclórica a través del tiempo ha ido perdiendo presencia dentro de nuestro pueblo. Son muy pocas personas quienes aún conservan esta tradicional melodía que representa nuestra identidad andina, como es el caso de Rolando Maita, integrante del grupo folclórico Leoquina. Antoni Galán nos presenta el siguiente reportaje. La música, los sonidos folclóricos, forman parte de nuestra identidad andina, interpretada generalmente por aymaras, quechuas y otros pueblos de la región. En países como Argentina, Bolivia,
Perú, Chile y Ecuador, los instrumentos más conocidos son zampoña, antara, rondador, quena, quenacho, que habitualmente van acompañados de charango y bombo. Me dedico a hacer la música folclórica andina porque nos llamó la atención. Nos dimos cuenta que simples cosas así de madera que se puede encontrar al soplarle o hacer algo viene a darnos un sonido. Entonces nos llamó bastante la atención que decidimos comprar instrumentos y probar si se podía hacer algo. Lamentablemente aquí en el Azuay la música folclórica no tiene mucha acogida, no se puede hablar de muchos grupos. Es simple decir, en Cuenca hay pocos grupos, aquí en Girón no, casi nadie, solo nosotros nos dedicamos a hacer esta música. Si usted ve en partes nortes, en Cayambe, Otavalo, Cañar, se hace bastante la música folclórica y aquí ya no mucho. Desde las escuelas o ya desde niños mismos que empiecen conociendo los instrumentos. Quenas, zampoñas, panflautas. Se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. Estamos de retorno y damos la bienvenida en estos momentos al doctor Leonardo Delgado, quien es concejal del Cantón Girón y también vicealcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Girón. Vamos a dialogar con él sobre la propuesta
que existe para el cobro de una tasa en cuanto a la recolección de desechos sólidos que se desarrolla en Girón y obviamente en los otros cantones que también conjuntamente realizan esta actividad. Doctor, bienvenido a este espacio informativo. Coméntenos cómo avanza este proceso en cuanto a esta ordenanza para el cobro de esta tasa. Buenas noches, le doy un saludo a la ciudadanía del Cantón Girón. En realidad la propuesta de aprobación de esta ordenanza ha venido siendo presentada por varias ocasiones. Se han hecho algunas propuestas, como le menciono, anteriormente ya se quedó aprobado en primera instancia la propuesta inicial que hiciera la empresa mancomunada, la EMAIC, para el cobro de esta tasa por concepto de la recolección de basura. Sin embargo, lo que se hizo es aprobar en primera instancia para poder socializar y llevarles una propuesta de cuál es la que se presentó en la institución, en la municipalidad, y cuáles fueron las observaciones que hizo el Consejo Cantonal. Por eso es que no se aprobó en segunda instancia, puesto que no era del todo conveniente a los intereses de la ciudadanía. Esta primera propuesta fue un cobro de una tasa en función de rangos de consumo de energía eléctrica, lo que hace que sea muy difícil inclusive por la empresa eléctrica para poder hacer esa diferenciación en rangos de consumo. Pero en general el monto que tenía que pagar la ciudadanía era demasiado alto y usted conoce los acontecimientos que se dieron en torno a la aprobación. Nosotros fuimos, yo creo que el único cantón que no se aprobó, considerando que no era justo ni equitativo para la ciudadanía. Fue rechazado completamente. Al margen de lo que se había manifestado, que los otros cantones ya tienen aprobado en primera instancia, en segunda instancia, yo creo que nosotros respondemos a un cantón y eso es lo que hemos hecho. En esta ocasión se presenta justamente como consecuencia de las observaciones que habíamos hecho aquí en el Cantón Girón, se presenta una nueva propuesta de cobro de la tasa por recolección de basura. Esta tasa, la que usted conoce y creo que ya se difundió algo a la ciudadanía, está considerado en función del consumo de lo que sale en la planilla de consumo eléctrico. Es decir, en función de la cantidad de kilovatios hora que se consume en el mes. Para ese cálculo, la empresa, por recomendación de la CONEMAIC, es decir, la Asociación de Empresas Públicas que se encargan de la recolección de la basura a nivel del país, hicieron una propuesta general para todas las empresas en donde la fórmula de cálculo es similar, pero obviamente los valores son diferentes en cada uno de las empresas públicas. En el caso de la EMAIC-EP de aquí del Cantón Girón, o el Mancomunada más bien que se maneja, Girón, Santa Isabel, Nabón y San Fernando, consiste en un monto base que es de 2.50 como un consumo básico. Todo el mundo paga 2.50 de inicio, de base, y de ahí en función del consumo. Es decir, si una persona consume 10 kilovatios hora, por cada kilovatio que consume en el mes, se calcula a 0.04 centavos, 0.4 dólares, que vendría a ser 4 centavos. Yeah. 4 centavos por kilovatio hora. Es decir, una persona que consume 10 tendrá que pagar 40 centavos al mes, más los 2.50 de base. Ya. Tenemos aquí unos planillas que nos hemos permitido solicitar a algunos ciudadanos para poder hacer más claro el ejemplo de cómo está hecha la propuesta. Doctor, aquí tenemos una propuesta de 14 kilovatios, que es el consumo, según nos manifestó la persona, es una casa que prácticamente no está habitada. Ya, el consumo es 14 kilovatios. Si aplicamos la fórmula, sería 2.50 de consumo básico más 56 centavos por el consumo de, yeah, el número de kilovatios.
es decir, pagaría 3,6 centavos. 3,6 centavos. Ahora, la propuesta de la empresa es de que durante el año 2014 la municipalidad, cada una de las cuatro municipalidades, subsidie este consumo básico, es decir, este aporte básico de los 2,50, y el ciudadano pagaría únicamente el consumo o el monto que sale del consumo de la energía eléctrica, es decir, en el ejemplo que usted ponía, 56 centavos. Pero para el 2015 este subsidio ya disminuye y la municipalidad le subsidia 1,50, me parece que es 1,50, y la diferencia tiene que cubrir el ciudadano. Ya no solo el consumo, le calculan en función del mismo consumo, pero más el dólar que ya no está subsidiando la municipalidad. Para el 2016, la municipalidad subsidia solo 50 centavos y el ciudadano paga en función del consumo más los otros 2 dólares que daba de remanente. Y para el 2017, la ciudadanía va pagando ya todo el consumo, tanto la base como en función del consumo. Esto nosotros consideramos de que no es justo. Es engañarle a la gente, es decirle o tratar de domesticarle para que poco a poco se vaya acostumbrando a lo que le viene. Yo creo que debemos ser frontales y claros, y eso es lo que hemos hecho siempre, decirle a la ciudadanía exactamente cuánto es lo que tiene que pagar. Si este rato está subsidiando, pero eso es momentáneo, entonces digámosle de una vez a la ciudadanía, si usted consume 20 kilovatios hora al mes, que son muy pocos los que van a consumir eso, ahí el promedio, según la misma empresa, es de 86 kilovatios hora. Según datos que nosotros hemos sacado de la empresa eléctrica, son 96 kilovatios hora el promedio, es decir, cerca de 100. Uh-huh. 100 por 0.4 son 4 dólares, más los 2,50 son 6,50 en promedio que tiene que pagar la gran mayoría de la ciudadanía. Ahora, del ejemplo que poníamos inicial, doctor, en los 14 kilovatios, que es una casa deshabitada, como poníamos el ejemplo, y esta persona está pagando $1.13 por venta de energía. Uh-huh. Y van a tener que pagar $3.06 por concepto de recolección de desechos. Esto en el plano, en el más bajo que hemos logrado conseguir la factura de consumo eléctrico. Ahora vamos al caso de un consumo de 336 kilovatios que tenemos de una persona, y vamos a aplicar la fórmula de la multiplicación por el 0.04, que nos da un resultado de $13.44, a lo cual sería de sumarle los 2.50. Es decir, esta persona que paga por venta de energía $24.59 va a tener que adicionar $15.94 por concepto de recolección de desechos. ¿Estamos aplicando bien la fórmula? Así es. Prácticamente está pagando un 50% de lo que consume en energía eléctrica. De esto ya hemos discutido y tiene conocimiento la ciudadanía porque lo hemos hecho público. Yo creo que la información que ha llegado a nosotros no nos hemos guardado. Siempre hemos tratado de difundir para que conozcan la gente. Usted conoce perfectamente de esto, hemos hablado en varias ocasiones. Y no es justo de que se pague un monto tan alto. Sin embargo, hemos pedido también, porque no se trata simplemente de discutir y cerrarse a las cosas, hemos pedido la ejecución presupuestaria de la empresa, porque inicialmente, usted recordará, la EMAIC presentó una proforma presupuestaria para el 2014 de $1.435.000. De ese monto, el 30% tiene que ser financiado por el Cantón Girón. Esto en función del número de usuarios que reciben el servicio. En el Cantón Santa Isabel aportan con el 36% porque son esa cantidad de usuarios. Ese es el porcentaje que representan ellos. En Navón, aproximadamente, creo que son 26% o 16% y el 10%
es San Fernando. A ver, 30, 40, 26 sería, 26 de Navón. Entonces, de este monto que ellos nos propusieron de 1.400.000, era mucho más lo que teníamos que apostar. Por eso el Consejo Cantonal, en sí el Consejo Cantonal, porque el directorio está conformado por los alcaldes y ellos no intervinieron mucho en la discusión de la ordenanza. Lo que querían es que se apruebe la ordenanza. Nosotros pedimos que se transparente indicándonos cuánto en realidad necesitan para la ejecución presupuestaria, es decir, para manejarse la empresa, en realidad demuéstrenos los últimos años. ¿Se les ha entregado? Sí se nos entregó y por eso pudimos cuestionarles y hacer la discusión para que luego vuelvan a presentar la nueva propuesta de la proforma presupuestaria ya por un monto de $1.056.000. ¿Y cuánto es el presupuesto que requiere la EMAI para 1.056.000. Ya. Entonces, esta propuesta se ajusta a las necesidades. Ya, obviamente. Porque anteriormente, ¿cuál era el argumento de ellos? O al menos la explicación que nos dieron, el por qué estaba más alto, era porque tenían que comprar más maquinaria, hacer nuevas inversiones. Pero entendamos también que los municipios que recién ingresan han hecho sus aportes con maquinaria. La municipalidad de Cantón Girón, de Santa Isabel, todos ellos aportaron con maquinaria. Tienen equipos nuevos, otros que están también en uso, obviamente que tienen que irse renovando. Pero de aquí tienen que hacer también autogestión, como lo vinieron haciendo en un inicio de la gestión de ellos. Por eso es que se ha bajado. Este plan tarifario que ellos proponen es lo que, según la empresa, se ajusta, según la documentación que nos han dado, se ajusta a la realidad que vive la empresa y los recursos que requieren ellos para que pueda funcionar. Ahora, con este monto y con esta fórmula de cálculo para los aportes que se tiene que hacer, se financiaría el 100% del presupuesto, quedando un margen realmente pequeño para nuevas inversiones que tiene que hacer la empresa. Ellos proponen que sea la municipalidad la que vaya subsidiando en forma escalonada, es decir, ahora 250, luego menos y hasta terminar pagando la ciudadanía. Nosotros consideramos que es muy alto. Si comparamos estos valores que vamos a pagar aquí en el Cantón Girón, comparado con lo que se paga en la ciudad de Cuenca, es sumamente grande la diferencia. Por ejemplo, en un consumo de sobre los 130 kilovatios hora al mes, en la ciudad de Cuenca se paga aproximadamente 3,20 por concepto de recolección de basura, asimismo a través de la empresa eléctrica. En 130. La explicación, bueno, y es fácil también la deducción, obviamente es un universo mucho más grande de los aportantes, de la cantidad de gente que se sirve de este trabajo que hace la empresa, por lo tanto disminuye también. Acá no pueden ya bajarse más este cálculo, ¿no? Entonces veamos quién puede subsidiar, porque existe gente que no puede pagar. Mucho más cuando sabemos que a futuro va a venir un incremento en el consumo de la energía eléctrica. Ya están proponiendo de que sea no solamente las cocinas, sino muchos otros artefactos que van a funcionar únicamente con luz. Entonces el consumo va a dispararse. Y entendamos que no nos interesa lo que a futuro suceda en cuanto a costo de energía eléctrica, porque no es en función del costo, sino en función del consumo. Es decir, ahora nos están diciendo, a futuro va a haber la energía eléctrica que va a ser mucho más económica, va a bajar el costo de la energía eléctrica por las nuevas hidroeléctricas que se están construyendo. Puede ser que baje el costo de kilovatio hora, pero el consumo va a incrementarse y la tasa por recolección de basura se calcula en función del consumo. Es decir, los que ahora consumen 80 kilovatios hora, luego, cuando van a cocinar con la luz, posiblemente sea de 150 kilovatios al mes. Si usted multiplica 150 por los 4 centavos, son $6 más los 2,50, 8,50 para un consumo promedio de gente, hasta de escasos recursos, podríamos decir, porque
la mayor cantidad de energía va a irse en el consumo doméstico de la cocina. Ahora, en cierta forma, se menciona de que el actual cuerpo edilicio no aprueba eso y que deja una carga para los nuevos, la nueva administración que ingresará la próxima semana. La ordenanza se ha venido discutiendo en múltiples ocasiones, no es la única vez. Este rato nosotros no tenemos ningún inconveniente en que se apruebe. El asunto es de que según la propuesta de la empresa del EMAI, el subsidio va a ser de parte de la municipalidad. Este año, en el 2014, íntegramente el consumo básico. Los próximos años va a ir disminuyendo, pero sigue subsidiando el municipio. Nosotros podemos tomar una decisión cuando estemos manejando nosotros ese presupuesto. Recordemos que el presupuesto del 2014 aún no está aprobado, porque la ley no nos permite aprobar, es un año de transición, de cambio de las autoridades, y no se puede aprobar, sino hasta cuando se posicione la nueva administración, y son ellos los que tienen que aprobar. No es ético de nuestra parte este rato, demagógicamente podemos dejar subsidiando todo, pero hay que ver si es que la próxima administración está en condiciones de solventar, hacer un análisis para ver hasta cuánto puede subsidiar. Es por eso, Eloy, que se hizo un análisis ya de esta nueva propuesta. Hemos tenido una reunión y creo que coincidimos inclusive cuando usted estuvo también en el municipio. Cuando estuvimos haciendo este análisis, se llamó nuevamente a funcionarios de la EMAIC para hacer ese análisis y se resolvió llamar para el día de mañana a una socialización de esta propuesta. Si la ciudadanía, los señores que van a entrar en la próxima administración, tanto alcalde como concejales, y bueno, esperamos que la participación sea mayoritaria. Recuerde que en la época de campaña, todo el mundo estuvo preocupado por la ciudadanía, prometieron hasta hacer milagros para solucionar todos los problemas. Les pedimos de favor que asistan porque necesitamos discutir y llegar a consensos. Si la ciudadanía en esta socialización que se va a realizar el día de mañana aceptan esta forma, conjuntamente con las nuevas autoridades entrantes, no tenemos ningún inconveniente en dejar aprobando la ordenanza. Doctor, todavía tenemos tiempo, nosotros el día jueves podemos aprobar la ordenanza, pero en función de los resultados y las propuestas que se den en esta sesión. Doctor, aquí va a haber un inconveniente en cuanto a la hora de la reunión. Al menos las autoridades que van a posesionarse posiblemente no puedan estar, puesto el día que de mañana. Mañana es la posesión o es la entrega de credenciales a las 6 de la tarde en la ciudad de Cuenca. Y la reunión está pactada a las 17:30, si no me equivoco. Tenemos aquí el oficio que nos hicieron, 5:00 de la tarde. Sí, entonces a lo mejor. Bueno, en todo caso la gente conoce, conocemos que siempre están llegando delegados de las autoridades electas, no creo que esta vez vayan a faltarles a quien delegar. Pero sobre todo es la ciudadanía la que toma las decisiones. Uh-huh. No todos han de ir a recibir los credenciales, yo creo que son solo 5 personas las que tienen obligatoriamente que irse a retirar sus credenciales. El resto debería estar aquí en el Cantón Girón decidiendo sobre asuntos importantes, trascendentales para el futuro, no solamente de nosotros nomás, sino los que vienen después, porque posiblemente esta tasa va a estar por mucho tiempo. A lo mejor se hagan algunas reformas, pero será siempre en función de estos temas. ¿Y eso han tenido ustedes comunicación con otros cantones a ver cómo ha sido el proceso? ¿Ha sido aceptado o no? Los funcionarios técnicos y sobre todo el asesor jurídico de la EMAIG-EP nos ha manifestado de que ya se han aprobado en primera instancia, otros cantones que ya tienen aprobado la ordenanza, es lo que ellos manifiestan, pero de la información que nosotros tenemos, hemos consultado a los compañeros concejales de los otros cantones, en realidad no tienen aprobado. San Fernando, por ejemplo, ellos han pedido un tiempo más de análisis de la ordenanza para saber qué propuesta hacen ellos. Santa Isabel tampoco tiene aprobado.
de Nabón, conocemos que todavía no está aprobada la ordenanza, sin embargo, eso es lo que han manifestado. Yo creo que ya cada quien responde por sus actos, si es que se trata de falsear la verdad. Ahora, con lo que se resuelva o la decisión que se tome mañana, será de esperar a la sesión del día jueves a ver si se aprueba o no esta propuesta nueva. Así es. Se puede hacer inclusive una sesión extraordinaria también para la aprobación específicamente de esta ordenanza, que sí podemos hacer. Le escuché al señor alcalde electo que decía que se necesita hacer un análisis profundo de todo lo que estamos manifestando aquí, y creo que con absoluta responsabilidad y derecho deberían hacerlo ellos para tomar también una decisión. Ojalá pudiéramos el día de mañana conversar con ellos. Si ellos dicen que quieren que se deje para que se apruebe la próxima administración, en buena hora. Caso contrario, si ellos deciden que se subsidie de esta manera, se puede hacer. Claro que las ordenanzas no quedan escritas en piedra, eso se puede reformar también. En la Comisión de Legislación ya se analizó esta propuesta. Los criterios han sido diferentes de cada uno de los compañeros concejales. Aquí hay básicamente dos propuestas. Una, de que la municipalidad, considerando el monto que tiene que cancelar las personas, que es alto, pedimos de que se subsidie permanentemente ese consumo básico para que los ciudadanos paguen exclusivamente en función del consumo. Es decir, si una persona consume pocos kilovatios hora, va a pagar poco por recolección de basura. Si el consumo es mucho más alto, que se supone que es porque tienen mayor capacidad adquisitiva, porque disponen de mayor cantidad de electrodomésticos, de equipos que consumen luz, tienen sus negocios en donde consumen también energía eléctrica y por lo tanto el consumo va a ser más alto. Entonces se va a pagar un poco más. De esta manera consideramos que el subsidio sí cumple con la expectativa que se pretende, es decir, subsidiar a los que menos tienen, subsidiarles porcentualmente un monto más alto, y al que consume más se le va a subsidiar menos. ¿Cómo se explicaría esto? Una persona que consuma 50 kilovatios tendrá que pagar el de 50, pagaría 4.50 en total, ¿no es cierto?, de la luz, es decir, él paga $2 y 2.50 le subsidia la municipalidad, no la empresa. Pero una persona que consuma 300 kilovatios pagaría 14.50, de los 14.50 solo se le está subsidiando 2.50, es decir, se le subsidia más al que menos capacidad tiene. Yeah. ¿Y al momento cómo se mantiene la EMAI? Hay una ordenanza que se hizo para transitoria para que los municipios, miembros de la empresa, subsidien a través de los aportes que hace cada municipalidad para todos los gastos de personal y gastos operativos. Se está aportando, este rato me parece que son $80,000 al año de parte de la municipalidad del Cantón Girón. Con el subsidio que se propone, más o menos sería un subsidio similar, pero las personas se verían aliviadas bastante de la nueva imposición de esta tasa, porque lamentablemente es necesario y se tiene que pagar por un servicio que les brinda la empresa. Entonces tenemos que pagar, pero veamos también la capacidad que tiene la gente para pagar. Bueno. Esperemos a ver qué es lo que se resuelve el día de mañana a las 5 de la tarde en el Salón del Pueblo, en donde se desarrollará un conversatorio, una socialización sobre esta tasa que se desea o que se tiene que aprobar en cualquiera de las formas que haya para el pago o el cobro de la recolección de los desechos. Ahora, antes de concluir, doctor, en otro ámbito, existe preocupación ciudadana por la cantidad de perros que deambulan por la ciudad, y
ha existido muchas personas que reclaman esto y también, según pudimos conocer, el Consejo Cantonal de Protección Integral había tomado ciertas acciones en este sentido. ¿Qué es lo que se ha podido realizar, doctor? En ese sentido, realmente es lamentable, es un problema que se viene presentando en casi todos los cantones, en todas las ciudades. Vemos en la ciudad de Cuenca se adolece de iguales problemas. Aún en esta ciudad hay perros callejeros, cosa que no justificamos de ninguna manera, porque allá hay, acá también deba existir. Concretamente, hasta el Consejo de la Niñez y la Adolescencia llegó una denuncia de los padres de familia de la comunidad del Chorro, en donde hay una gran cantidad de perros que deambulan alrededor de la escuela, y esto causa problemas con los niños. Inclusive han tenido que los niños de la escuela salir a recoger los excrementos de los animales porque es insoportable en el patio y alrededor de las aulas. Ha habido esa denuncia y creo que con justa razón los padres de familia lo hicieron, abocaron conocimiento a las autoridades, el señor alcalde en calidad de presidente del COPINAR, convocaron a una sesión de trabajo a los señores concejales entrantes, al señor alcalde también entrante y el que está en funciones, a miembros de la sociedad civil para analizar esta situación. De aquí se desprende de que todo el mundo se lava las manos sin saber cuáles mismos son las competencias o quién es el responsable de dar la atención en este sentido. Yo tengo aquí un reglamento que se llama Reglamento de Tenencia y Manejo Responsable de Perros, dado por Acuerdo Ministerial 116, publicado en el Registro Oficial 532 del 19 de febrero del 2009 y que está en vigencia todavía. En este reglamento de tenencia de las mascotas, de los perros concretamente, se pone muy en claro quiénes son los responsables. Y básicamente, en el artículo 2, dice, son competencias para la aplicación de esta normativa, para la aplicación de esta normativa, el Ministerio de Salud Pública, a través de sus direcciones provinciales de salud, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuicultura y Pesca, a través de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento y Calidad, que es Agrocalidad, la Policía Nacional, los gobiernos municipales, las universidades públicas, las facultades de medicina veterinaria y otras instituciones de apoyo. Pero va describiendo paso a paso quiénes son los responsables de cada una de las acciones que tiene que darse. Y son en no menos de unas, todas estas es del Ministerio de Salud Pública los que tienen que hacer. Dice en coordinación con la municipalidad. Específicamente a la municipalidad le compete, según el artículo 19, los municipios trabajarán en forma coordinada con las entidades públicas y privadas en programas de control de perros callejeros y capacitación en tenencia responsable. Esto en cuanto al control de la población de canes. El resto realmente son competencias exclusivas o encargos más bien que se le hace al Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud es más, tiene que emitir permisos para la tenencia de los perros. Inclusive el gobierno central, el gobierno incentivará a los propietarios de perros para que realicen una tenencia responsable, apoyará con la esterilización voluntaria de perros y con la provisión de recursos financieros y técnicos. ¿Qué ha hecho la municipalidad? A través de la mesa de ambiente, liderado básicamente por el compañero concejal doctor Francisco Chulca, se coordinó con el resto de consejo para llevar a cabo la campaña de esterilización, que recordará usted que se hizo a través de un convenio que se firmó con la Universidad de Cuenca, a través de la Facultad de Medicina Veterinaria o Ciencias Agropecuarias. El municipio
apostó con materiales, apostó con recursos, personalmente tuvimos que apoyar hasta con el espacio físico para que se dé esto. Ojalá se diera con mayor frecuencia, creo que se logró esterilizar a un considerable número de mascotas, pero se tiene que llevar a cabo más seguido estas campañas. Una limpieza completa, un control absoluto, es bastante difícil. El municipio los municipios serán los responsables de la remoción y posterior reubicación o la eutanasia según sea el caso. Es decir, el Ministerio de Salud, aquí dice expresamente, a través de los comisarios de salud, en el cantón el equivalente o el subalterno del comisario de salud es el inspector de salud, que hoy lamentablemente ya ha desaparecido ese cargo aquí en el ministerio, en el hospital. ¿Ya no hay? De lo que tenemos conocimiento, recién se suprimió ya esa partida. Pero en estos 4 años estaba funcionando. No sé, la Policía Nacional sigue funcionando. Agrocalidad ha estado presente aquí en múltiples ocasiones por el asunto del camal, por el asunto de los camales clandestinos, pero de las competencias exclusivas que se encarga básicamente al Ministerio de Salud y a Agrocalidad no han hecho caso del encargo. Yo quisiera leerle, si me permite usted, Eloy, nada más esto que es importante. El artículo 29 dice: el Ministerio de Salud será el responsable del cumplimiento del plan de difusión pública del presente reglamento a través de la utilización de los medios públicos y privados que tiene derecho el Estado ecuatoriano según la Constitución de la República del Ecuador. Es decir, el Ministerio de Salud es el que tiene que difundir para que la gente conozca su responsabilidad, conozca las obligaciones de las que asume cuando tiene y decide tener una mascota. Sin embargo, no se ha dado. Esperemos. Yo creo que no se trata de buscar culpables, esperemos de que se coordinen no solamente las autoridades, no solamente la municipalidad, el Ministerio de Salud, la Policía Nacional a través del comisario, que aquí hay el comisario nacional, sino la ciudadanía misma se involucre y podamos tomar una decisión. Alguna ocasión ya se discutió estos temas porque son preocupantes. Se hizo inclusive se trató de hacer una ordenanza, pero una ordenanza tiene que ser íntegra, porque no es difícil crear una ordenanza. Dar cumplimiento a esa ordenanza es lo difícil, porque para tener archivado una ordenanza no tiene sentido. ¿Qué tenemos que hacer? Crear un albergue o una perrera municipal para que se pueda recoger a los perros, que esa es la función propia que tendría la municipalidad, según dice el reglamento, de el traslado de los animales. La municipalidad tendría que asumir con el espacio físico para crear la perrera municipal, o el albergue, o el refugio, como quiera llamarse, proveer de un médico veterinario para el cuidado de las mascotas, porque según el reglamento son muchas las exigencias para el cuidado de los animales. Se tiene que ver personal para el cuidado de los animales, y vemos que no hay partidas para más personas. Pero es irónico de que queramos tener primero el refugio para animales cuando no tenemos un refugio para nuestros niños. El albergue para los niños todavía no estaba construido, creo que recién se acaba de lograr una etapa más del centro integral, por lo menos para que vayan nuestros niños. La guardería infantil está funcionando. Usted conoce ya en 3 locales, va de un lado a otro. Creo que esas son prioridades, más que de los mismos animales. Si bien es cierto, la atención debería ser integral, deberíamos preocuparnos por todo, pero hay prioridades y hay que ir avanzando. Primero están los niños, primero están los ancianos, y eso es lo que se ha tratado. Un albergue para los animales se tiene que hacer, se tendrá que hacer a futuro. Yo creo que tampoco sería justo que apenas entre la próxima administración nos pongamos también a exigir que se construya esto, ¿no? Yo creo que hay prioridades, y muy bien lo ha dicho el alcalde electo. Tendrá que ir viendo en función de la disponibilidad de recursos y las prioridades que se tienen que manejar.
Bien, agradecemos la presencia del doctor Leonardo Delgado, vicealcalde del Cantón Girón y concejal de la municipalidad. ¿Algo más que acotar, doctor? Muchas gracias, Eloy, por este espacio y nada más reiterarles la invitación a la ciudadanía para que nos acompañen el día de mañana. Yo creo que la decisión que y los aportes que pueda hacer la ciudadanía son importantes para que el Consejo Cantonal se sienta respaldado en una decisión que pueda tomar. La voz de la ciudad es el pueblo, y el pueblo es el que da el veredicto de si se debe hacer o no se debe hacer. Nada más, muchas gracias. Gracias. Ah, a propósito, le voy a dejar el reglamento para que en algún momento se haga y se pueda difundir un poco más de este reglamento. Le agradecemos mucho. Nos vamos a un corte comercial, enseguida estamos de regreso. Nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. En Publicidad y Medios tenemos la solución a sus necesidades para promocionar su negocio y servicios. Trabajamos en diseño gráfico, creación de imagen corporativa. Elaboramos afiches, revistas, tarjetas de presentación, hojas volantes con insuperable impresión láser, full color, al instante. Construimos letreros luminosos, gigantografías, excelente calidad y variedad de materiales. Todo lo que usted imagine. En Publicidad y Medios lo convertimos en realidad. Estamos ubicados en Girón, en la calle García Moreno y Arturo Sandes. Teléfono 2275-464. Información. Esta semana iniciarán los trabajos de regeneración urbana en las calles céntricas de Girón que circunvalan el Parque Central, el municipio y la iglesia, y también la calle García Moreno. El plazo para la culminación de los trabajos es de 120 días y su costo bordea los $400,000. El alcalde Jorge Duque manifestó que la obra empieza luego de que se han cumplido los procesos de socialización. En la Alcaldía de Girón, el viernes 2 de mayo se desarrolló una reunión a la que fuimos invitados medios de comunicación locales para conocer el inicio de los trabajos del proyecto de regeneración urbana. Consideramos que una obra sumamente importante para Girón, una obra que va a dar un cambio a la imagen misma de nuestro pueblo. Las calles a ser intervenidas son la García Moreno en el tramo comprendido entre la Bolívar y Sandes. Calle Sandes entre García Moreno y Córdoba. Calle Córdoba entre Sandes y Antonio Flor. Calle Antonio Flor entre Córdoba y García Moreno. Además, la calle Elías Astudillo y Eugenio Espejo, en donde se presentará una variación estructural. El parque va a tener una expansión hasta el límite con la iglesia, y de esta manera tendremos un parque mucho más amplio. Esta parte de la Eugenio Espejo y la calle está la Elías Astudillo, desde ahí se ampliará el parque. Ahora, parte de la obra también es la plazoleta, esta de aquí, que está al frente de la casa del pueblo. Entonces, esta plazoleta también va a nuevos adoquines, esta plaza va a quedar nueva, ¿no? Los trabajos que iniciarán el jueves 8 de mayo se extenderán por 120 días y comprenden obras hidrosanitarias, posteriormente veredas, hacer ductos y terminar con lo que es la vía de adoquinado. Entonces, por motivo constructivo, se arranca primero por las obras que son enterradas, que son las obras de alcantarillado y la ductería subterránea que viene en veredas. Al arrancar por el alcantarillado tenemos que arrancar desde la parte baja, que de la zona que va a ser refaccionada e intervenida, que significaría que tendríamos que arrancar desde la calle, desde Arturo Sandes, subiendo por la García Moreno, hasta la calle Simón Bolívar.
tanto en el ramal de la García Moreno como el ramal de la Andrés Córdoba. El costo de los trabajos asciende a $356,248.16, al que habrá que sumarle el 12% del IVA. Está costando unos $400,000, incluido el IVA. De esto nosotros hemos aprovechado $250,000, que es de la ley 047. La ley 047, nosotros debíamos haber empezado este proyecto en el mes de agosto. Lamentablemente no avanzamos en el 2013. Pero bueno, yo creo que es importante que ahora sí ya está aprobado esto. Son $250,000 que viene de la ley 047, $50,000 que dejamos de aquí del GAD municipal y unos $100,000 el préstamo al Banco del Estado. Esto se hace un total de $400,000. La ley nos manda, la ley del COTAD, a que toda inversión que hagamos se tiene que recuperar. Entonces por eso la gente tiene que conocer que la inversión que se hace de alguna manera tiene que recuperar el GAD municipal. Íntegramente los $400,000. El alcalde ha manifestado que la población ha sido socializada y que las inconsistencias presentadas anteriormente han sido superadas. Lo habíamos hecho algunas ya socializaciones en el mes de agosto, más o menos, en donde la gente estaba de acuerdo. Todos estamos de acuerdo con esa obra, sino que el problema, nosotros aquí, los que hemos asistido a las dos últimas socializaciones, hemos pedido algunos puntos de aclaración. Tenemos que ser objetivos. Veamos, ¿saben cada quien cuánto tiene que pagar, señor alcalde? Esa ha sido mi inquietud y por eso es la tercera socialización. ¿Quiénes son los que tenemos que pagar y cuánto van a pagar? Todo lo que se invierta tiene que recuperarse. Y esta socialización, como le dije, que lo hacemos el día de hoy, lo vamos a volver a hacer quizás con más población. A veces no llega la gente, lo hemos invitado, pero no llega. Justamente la socialización, se ha hablado de esto, de los costos, y ya hemos llegado pues a unos precios aproximados a la realidad, ¿no? Entonces con esto no hay ningún problema y con esto pues vamos a continuar. Yo creo que eso ha sido importante, la socialización, para que la gente conozca cuál es el costo que va a tener la regeneración urbana. La fiscalización estará a cargo de un técnico municipal. El ingeniero Herbes, Edmundo Herbes Íñiguez, fue el único que se presentó al concurso y es el ganador de la obra. Tiene que fiscalizar un técnico del GAD municipal. ¿Ya se tiene definido el nombre? Sí, sí, lo tenemos ya al ingeniero, al arquitecto Astudillo. El arquitecto Astudillo lo hemos pedido para que nos ayude. El alcalde Duque, que el 14 de mayo dejará su puesto, solicitó la comprensión ciudadana. Toda obra presenta al inicio incomodidades, problemas, accesos a los negocios, a sus casas. Pero sí le pedimos a la ciudadanía que nos entienda, esto es una obra más que va en beneficio del turismo, del desarrollo de nuestro cantón Girón. Entonces le pedimos esa comprensión, por 4 meses estará cerrado estas vías, pero vale la pena porque daremos una nueva imagen con este proyecto, un proyecto tan anhelado. En este mismo tema, las autoridades, junto a uno de los profesionales que estarán al frente de la obra, definieron las estrategias de tránsito para así mermar el impacto por el cierre de vías. Varias calles pasarán a ser de doble sentido mientras duren los trabajos y de la misma forma se reubicarán las paradas de buses de Girón y los taxis. Ya en esta semana vamos a ir a colocar la primera piedra y esperamos, compañeros, el ingeniero Vallejo también, que es parte de esta obra, que, como gironense, que se trabaje con responsabilidad, que la obra salga en los plazos determinados y de esta manera podamos nosotros decir tenemos una obra más por el desarrollo de nuestro cantón Girón. Mucho la promesa es en la parte de acá primerito, la García Moreno, y vamos a ir con la alcantarilla de los tempatajos del nudo de la Simón Bolívar y García Moreno. Después vamos a arrancar directamente acá en la parte del ¿en espejo? La que está junto a la iglesia. Ya. Y de ahí en unas 2 semanas máximo vamos a comenzar ya en la Andrés Córdoba y toda esa cuadra de la Andrés Córdoba. Entonces sí vamos a cerrar prácticamente todo el acceso al centro. Pero en este caso, como sería que todo el centro cantonal estaría prácticamente sin acceso, tendríamos que hacer lo que es un estudio de cuáles vías podemos hacer en doble sentido para poder
habilitar el tránsito, que haya un tránsito más fluido y no se quede, no haya embotellamientos. Prácticamente tendríamos que hacer un desvío ya en lo que es la García Moreno y Luciano Vallejo. Ese sería ya el primer desvío y también tenemos que ver si es que hay la posibilidad de hacer un doble sentido en este, en esta vía. Sí, sería, creo que sería lo ideal para que puedan fluir los vehículos en las dos direcciones. También se podría hacer un doble sentido en la calle Calderón. Aquí junto al parque, sobre la Andrés Córdoba, ahí está la parada de buses de la Cooperativa. Sí. Sí, yo opino que quedaría junto al parque de Escaramuz. La parada de taxis también nos tocaría cambiar, porque si es que esta calle vamos a hacer doble sentido, la parada de taxis nos va a interferir ahí. Podríamos hacer que los señores de la Cooperativa Taxis se parquen sobre la García Moreno, de la Arturo Santos para abajo sobre la García Moreno, al lado del mercado. En la parada de taxis deben estar solo 4 unidades. En el permiso de operación está 4 unidades que deben estar dentro de la parada. Vamos a decir, los de aquí, los gironenses, de pronto ya conocen, saben lo que el trabajo que están haciendo, pero si viene un agente de afuera, no va a saber realmente con el problema que va a encontrarse. Entonces, más bien al inicio, al ingreso, que se coloque el desvío, que se coloque lo que nosotros estamos, la construcción que se está haciendo para que la gente ya sepa realmente qué es lo que es, sí, cuál es el desvío. El problema es, nosotros ponemos la señalización, la que nosotros, pero la gente no nos colabora. En realidad, si nosotros dejamos poniendo vallas o lo que sea, al siguiente día ya no encontramos. Hacen al lado realmente la gente y haría yo un llamado a la ciudadanía para que nos ayude y colabore, porque si nosotros dejamos cinta de seguridad, les dejamos vallas, las cintas al menos cogen y se van llevando, para poner las vallas, los pasos peatonales también se roban cuando ponemos en las alcantarillas que ahora vamos a tener en el centro. Entonces, por favor, a la ciudadanía que nos ayude con este tema, porque muchas veces ya hemos colocamos la señalización respectiva, pero el siguiente día ya no la encontramos y lo hacen solo de malos, porque en realidad solo van rompiendo y no hacen más. Se llevan los pasos peatonales que ahora van a servir, y peor en el centro, con las zanjas abiertas, van a servir bastante. Solicitando a la ciudadanía que por favor respete la señalización que se pone dentro de las vías para que no tengamos embotellamientos prácticamente en este sentido, para que se dé el normal desarrollo de esta obra que se va a dar en el cantón. Pedirle a la ciudadanía para que nos colabore, nos ayude con la seguridad, que nos ayude con lo que pide acá el ingeniero, a cuidar pues, de esos anuncios, que es para la seguridad de los mismos ciudadanos, ¿no? Y con esto yo creo que si juntos nos apoyamos, vamos a llevar a cabo esta obra que durará estos 4 meses. Yo sé que estos 4 meses va a ser un poco difícil para la ciudadanía, pero luego después veremos un cambio completo, un cambio total aquí en el centro de Girón, principalmente aquí en las 4 calles del parque, la García Moreno, la Antonio Flor, la Córdoba y las Andes. Así. Estamos de regreso. Tenemos un comunicado para ustedes, amigos televidentes. La Escuela Especial está haciendo una rifa de solidaridad el día viernes 9 de mayo y los premios serán un valor del Mundial original y también un balón de Barcelona de España original. El precio del boleto es de 50 centavos y pueden adquirirlos en la institución. Comunicado que nos hace llegar el Ministerio de Educación del Ecuador, que dice lo siguiente: quienes conformamos el Ministerio de Educación Distrito 01D03, Proyecto de Alfabetización, Educación Básica, Jóvenes y Adultos Girón, nos dirigimos con el fin de comunicar a la comunidad gironense y a sus parroquias que nos encontramos entregando los certificados de haber aprobado la etapa de alfabetización que se desarrolló en el año 2013 y que se encuentran cupos disponibles para personas que deseen culminar la educación básica. Con mayor información, acercarse los días lunes, martes, miércoles a la Escuela Juan José Flores a partir de las 18 horas hasta las 20 horas. Motivo de este horario se debe a que actualmente nos encontramos ya desarrollando el proyecto 2014. Atentamente, Diana Chinín, docente, y Fabiola Durán, docente. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón tiene el honor de invitar a ustedes a la inauguración del Coliseo Esteban Lucero Álvarez.
El evento tendrá lugar en el barrio Las Rosas el día viernes 9 de mayo del presente año a las 11 de la mañana. Atentamente, esta invitación la hace el alcalde del cantón, Jorge Duque. Y a las personas que no cumplen con su pago del servicio de televisión por cable, por favor, cumplir con su cancelación hasta el día 9 de mayo. A partir del 10 se proceden a realizar los cortes. A partir del 10 de mayo se realizan cortes del servicio de televisión por cable a quienes no han cumplido con su obligación. Les recordamos que la farmacia de turno es la farmacia San Sebastián y la dirección es la calle 3 de noviembre 583 y Eloy Álvarez. El teléfono es el 2275-453. Seguimos con más información. Y todavía faltan unos cuantos minutos, Tatiana, para que las personas puedan inscribir a sus mamitas para el sorteo del lienzo con una fotografía muy hermosa del cantón Girón. Llamen al 2275-573 e inmediatamente quedan inscritos. Luego de una serenata que vamos a dar a las madres luego de instantes, estaremos realizando el sorteo de este lienzo sintético para que las mamacitas manden a enmarcar de acuerdo a su gusto. Así es que últimos minutos para que puedan inscribir a sus mamás. Luis Velázquez, proveniente de Otavalo, se dedica a tejer manillas con nombres en un tiempo de 3 minutos. Para realizar este trabajo utiliza un telar que es manejado con los pies y guiado por las manos. Cada 26 de marzo visita Girón por motivos de la cantonización, recorre de fiesta en fiesta por todo el Ecuador ofreciendo sus artesanías. Dialogamos con él y él nos comentó lo siguiente. Yo hago manillitas con el nombre al instante en este telarcito que es totalmente artesanal y de pura madera. Esta maquinita yo misma me la hice, pero es una copia de una máquina del telar antiguo. La función para hacer las letras se hace con los pies, dependiendo cómo vaya pisando los palitos de abajo van formando las letras. Al comienzo me hizo difícil, me tomó como un año y medio para perfeccionar todo, y para comenzar es un poquito duro, sí. Primeramente me felicitan por tener un arte tan bonito, que me dicen eso, me dice que es un arte muy bonito, que siga adelante, sí me han apoyado en todo lado. El color más pedido es el color negro por los hombres, de las mujercitas son del color rosa y el color turquesa. Yo ando por todo lado, casi todo el Ecuador, de fiesta en fiesta, casi a donde que hay una fiestita yo me traslado por ese lado. Todo el año paso recorriendo, mostrando mi arte. La parte complicada es cuando no se tiene un compañero, cuando tenemos que dormir ahí, por ahí algunas veces se toca dormir en la calle. Esta maquinita se puede hacer fajas, cintas, en una maquinita más grande se puede hacer tapices, lo que es hamacas y un montón de cosas, solo hay que aumentar más cositas aquí en esta maquinita. El atractivo es que lo haga para mirar, que lo haga en ti, cómo es el funcionamiento de la maquinita. Una pulserita sale en 3 minutos.
por lo menos siempre sale para la comidita, el pasaje, casi nunca salgo perdiendo. El mayor problema es cuando se rompe unas mallitas, una agujita, cuando se rompe eso se perjudica uno por lo menos 10 minutos. Es el mayor perjuicio que tengo en la máquina. Es una copia, como le digo, de un telar grande, antiguo, de los telares que tenían los antepasados. Creo que ya hay muy poco que hacen este trabajo. Por la Sierra Centro y uno que otro se dedican por la provincia de Imbabura. Ahí también tienen telares. Una manillita vale un dolarito. Casi como en todos los negocios, a veces se pierde, a veces se gana, así regular. Pero yo diría que sí es bueno. En Publicidad y Medios tenemos la solución a sus necesidades para promocionar su negocio y servicios. Trabajamos en diseño gráfico, creación de imagen corporativa, elaboramos afiches, revistas, tarjetas de presentación, hojas volantes con insuperable impresión láser, full color, al instante. Construimos letreros luminosos, gigantografías, excelente calidad y variedad de materiales. Todo lo que usted imagine. En Publicidad y Medios lo convertimos en realidad. Estamos ubicados en Girón, en la calle García Moreno y Arturo Sández. Teléfono 2275-464. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. Nosotros seguimos receptando tus llamadas al 2275-573 y tenemos ya en este momento a Marcelino Bermeo, quien nos va a dedicar una canción para las madrecitas en este mes tan especial. Buenas noches, queridas madrecitas de los cantones Girón, Santa Isabel, La Asunción, San Gerardo. Quiero aprovechar este momento para dedicarles una canción y también saludar a la afinada Rosita Astudillo, una amiga mía, y también a Esperancita Guzmán, que está de cumpleaños. También para Valeria Guzmán, que está de cumpleaños a la vez. Aquí esta cancioncita que se llama Madrecita en tu día. Madrecita del alma querida, hoy que ha llegado tu santo día, ruego a Dios te conserve con vida, salud, dicha y eterna alegría. Thank you.
Es tu amor, madrecita dorada, mi consuelo, mi luz y mi guía. Sin tus besos, madrecita amada, vivir dichoso yo jamás podría. Tú arrullaste mi sueño de niño, tú me diste el sabor de tus besos y criaste mi ser con cariño, con el néctar de tu dulce pecho, con el néctar de tu dulce pecho. En Publicidad y Medios tenemos la solución a sus necesidades para promocionar su negocio y servicios. Trabajamos en diseño gráfico, creación de imagen corporativa, elaboramos afiches, revistas, tarjetas de presentación, hojas volantes con insuperable impresión láser, full color, al instante. Construimos letreros luminosos, gigantografías, excelente calidad y variedad de materiales. Todo lo que usted imagine. En Publicidad y Medios lo convertimos en realidad. Estamos ubicados en Girón, en la calle García Moreno y Arturo Sández. Teléfono 2275-464. Pon atención a las medidas de prevención. Ante un sismo, si no puede evacuar el lugar, ubíquese en posición fetal al lado de una estructura firme que resista el impacto de los objetos que caen. Forme un ángulo que le permitirá sobrevivir. Si se encuentra caminando por las calles, aléjese de todo lo que pueda caer sobre usted y hacerle daño. Si va manejando, aléjese de puentes o vías elevadas que ante un sismo se tornan peligrosos. Recuerda, la seguridad es responsabilidad de todos. Este es un mensaje de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. En Publicidad y Medios tenemos la solución a sus necesidades para promocionar su negocio y servicios. Trabajamos en diseño gráfico, creación de imagen corporativa, elaboramos afiches, revistas, tarjetas de presentación, hojas volantes con insuperable impresión láser, full color, al instante. Construimos letreros luminosos, gigantografías, excelente calidad y variedad de materiales. Todo lo que usted imagine. En Publicidad y Medios lo convertimos en realidad. Estamos ubicados en Girón, en la calle García Moreno y Arturo Sández. Teléfono 2275-464. Bien, gracias a Marcelino Bermeo por esa canción que nos ha venido a entregar y con el cual quienes hacemos este espacio informativo hemos rendido homenaje a las madrecitas quienes sintonizan cada día lunes de este espacio informativo, y este próximo domingo es el Día de la Madre, Tatiana. Desde luego que sí, encantados de poderles acompañar siempre, y desde luego sabemos que la canción les llegó igual que a nosotros. Luego de las caricaturas de la semana, nosotros vamos a estar con el sorteo del lienzo, gracias a chiras.net que nos ha brindado el lienzo de Girón, ¿verdad? Así es. Bueno, entonces, ahora antes es momento de ello, de... Sí, antes de ello tenemos un saludo de cumpleaños para la niña Cristina Chávez, que está en sintonía. Saludos, Cristina, por el cumpleaños. Ahora sí, ¿a qué nos vamos, Tatiana? Ahora sí nos vamos a ver las caricaturas de la semana y no se pierdan. Estamos de regreso con el sorteo de lienzo. Thank you.
diga cómo soy. Yo soy frágil. No me trates mal. No me pegues más. Déjame sentir que podemos ser amigos. Yo siento lo que sientes, mírame de frente, soy igual a ti. Trátame como un niño, si me das cariño, no nos duele más. Atención a las medidas de prevención. No construya en zonas bajas expuestas a inundaciones. No cruzar puentes y ríos donde el nivel del agua ha subido. No transite por zonas inundadas. En caso de inundaciones, trasládese de inmediato a las zonas de seguridad, obedeciendo siempre las instrucciones de las autoridades. Recuerda, la seguridad es responsabilidad de todos. Este es un mensaje de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Ahora sí, estamos de regreso y nuestras mamitas a cruzar los dedos porque tenemos listos todos los números. Eloy, ¿cuántos inscritas tenemos? Tenemos inscritas 35 personas que van al concurso o al sorteo, mejor dicho, del sorteo de esta ampliación de una imagen. Nosotros estamos moviendo ya los papelitos, así que a cruzar los dedos. Vamos, ahora sí, como es el Día de las Madres y las Mujeres, que mejor que un caballero saque el número. Adelante, Eloy. Muy bien. Vamos a ver a quién le damos la suerte. Tatiana. Listo, ahora sí. La ganadora es el número 21, que corresponde a... 21 corresponde a la señora Rocío Patiño. Aquí bueno, lo podemos ver. A la señora Rocío Patiño le indicamos que podrá el día de mañana aquí en las oficinas de Girón TV pasar retirando su premio, que con mucho cariño el equipo de... Neonti Girón hemos hecho, y este presente lo entregamos por el Día de las Madrecitas. Gracias a todas las personas que se inscribieron, y a quienes no pudieron, pues en las próximas semanas van a tener más sorpresas. Desde luego, y aprovechando para desearles por adelantado un feliz día a todas las madres en este mes tan especial. Así que hemos llegado con la información en este día lunes, iniciando la semana siempre bien informados. Con esto nos vamos a despedir, no sin antes reiterarles de los reprises que en Girón TV pasamos los días martes, miércoles y jueves en horarios de 12, 8, 12 y 18 horas. Y también los días martes en Santa Isabel. Tatiana, ¿qué horas? Desde las 16 horas y el día miércoles, igual manera, todo el día tenemos esta información. Con esto nos despedimos hasta el próximo día lunes. Les recordamos que el día de mañana aquí en el Salón del Pueblo a las 5 de la tarde existe la socialización para tratar la nueva tasa por recolección de desechos sólidos que están convocando los concejales del Cantón Girón. Tatiana. Eloy, un gusto como siempre acompañarte en este día lunes, y bueno, queridos amigos, les encantados de compartir con ustedes, y también saludos especiales a quienes nos sintonizaron a través de www.achiras.net. Hasta mañana. Buenas noches.